Amigos de Arre TV Show, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy su amigo Alex Bober. Hoy dándoles, por supuesto, la cordial bienvenida a este gran programa. Si no tienen nada mejor que hacer, por favor, los invitamos a que se conecten a este gran programa. Grandes invitados, como siempre. Hoy van a notar, evidentemente, la ausencia de nuestro amigo John Ruiz, porque anda en la chamba, bueno, eso nos dijo, aunque hasta por llamada se escuchaba bacachá, pero bueno. Un saludo ahí a nuestro amigo, soy su productor del programa, John Ruiz. Saludo, amigo. Y bueno, hoy, como saben, porque ya lo publicamos en nuestras diferentes redes, hoy tenemos un programa especial, doblemente especial, porque es cumpleaños y festejamos a dos de nuestras conductoras ya base, una más que la otra, porque tiene un poco más de tiempo, pero las dos al día de hoy, por supuesto, han estado al margen trabajando y aportando y apoyando al programa. Una de ellas es mi amiga que aquí está a mi izquierda, Samantha Ovalle. ¡Bravo! ¡Gracias! Ya llegando al quinto piso, muy a gusto, muy feliz, la verdad. Bueno, primero que la bienvenida y de una vez empieza a dar tus redes, por favor, Samantha. Impáctame TV, Samantha Ovalle, para ustedes, y pues los espero el domingo en mi cumpleaños. ¿Dónde va a ser para que la gente vaya? Salón Cosmos, en la Romero Rubio, a partir de las 5 de la tarde y a morir. ¿5 a 5 de la mañana se puede decir? 5 a 7 más o menos de la mañana, 8 para irnos a las flautas de la Romero Rubio. Listo, adiós. No se diga más. Y bueno, y también traemos una conductora invitada, como saben, es característico de RTV Show, tener una conductora invitada y como siempre tiene que contar con una característica que es, además de ser muy guapa, también es muy inteligente y que también viene también como talento, pero ahorita va a fungir como nuestra conductora invitada. Ella es Adriana. Adri, porque nos dijo, díganme Adri. Adri, primero que nada, bienvenida. ¡Bravo! ¡Bravo, Adri! Adri. Gracias por la invitación. Mis redes son, vengo de Soma Clínica Spa. Soma Clínica Spa. Bravo, eso, ya saben, ahorita vamos a hablar de lo que hace. Y bueno, y ahora sí vamos directamente con nuestro talento, la persona, nosotros le llamamos talento, recuerden que es la persona a quien le dedicamos la entrevista. Y él es nuestro amigo Denis. Primero que nada, bueno, también bravo. ¡Bravo! Oh. ¿Va a decir nada más le aplaudan a las chicas? Muy lindo, por cierto. Ay, ya está viendo vuelta el público. Aquí estoy leyendo ahorita, que dice vuelta. Pero dice vuelta. Aquí que vuelta, pero por su casa. Bueno, a nuestro amigo Denis. Denis, primero que nada, gracias, bienvenido, gracias por estar aquí, muchas por el tiempo. Y ahora sí, Denis, cuéntanos qué hace, qué se dedica y de qué nos vienes a hablar. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. Y bueno, lo que les vengo a presentar es un producto que hacemos de hobby hace 15 años, pero la empresa la empezamos hace como 7 y se llama Mead o Hidromiel. Es una bebida alcohólica fermentada a base de miel de abeja. No es, o sea, lo interesante de esto es que no es cerveza, no es vino, el vino es de uva, la cerveza es de grano. Esto es solo de miel de abeja, es una bebida alcohólica, tiene entre 10 grados, 9 grados de alcohol. Y el día de hoy les traigo para que probemos la de aguacate y la de tamarindo. Esto quiere decir que la abeja fue y se comió el néctar de la flor del árbol de aguacate y de eso hizo la miel, y esa miel es la que fermentamos nosotros. Y lo mismo en el caso de la de tamarindo. Esta de aguacate es de Michoacán y la miel, y la de tamarindo es de Veracruz. Ok, y bueno, lo que estaba yo viendo es de que no es meramente una bebida alcohólica, porque al tener un poquito el grado de alcohol, lo puede tomar cualquier persona. Tiene casi el mismo alcohol que vino, entonces, o sea, el vino tiene 13 grados. Destapacorchos, por favor. Para probarla, ¿no la saben abrir así? Sí, claro, no sé si estas las podemos abrir, sí, amigo. Sí, claro que sí. Ay, pues ahorita sí, ¿cómo? Ahorita las abrimos. Sí. La verdad me gustó mucho esto, y más que es artesanal. Sí, es artesanal, lo hacemos en la Colonia Juárez, tenemos ahí la fábrica, tenemos el bar se llama Colonia. Chulada del lugar, que ahorita vamos a ir ahí a comer. Conocimos. Sí, claro. Vamos a hacer cobertura porque está padre que ahí mismo tengan la empresa y que tú puedas llegar con tus amigos a degustarla y por qué no llevarte unas para la casa, exactamente. ¿No? Exactamente, es justo la idea. Decimos de broma que no es un bar, sino un showroom. O sea, okay. Ahí tenemos la fábrica, tenemos ahí la planta y ahí se hace esto. Es un poquito la experiencia como de un viñedo, de una cervecería, donde se ve lo que se hace y ahí se toma.
Y bueno, y si por ejemplo los clientes quieren ver el proceso, todos los días ahí estoy y les doy el tour de la fábrica, les explico todo el proceso. Adri, a ver, cuéntanos, es que veo que vas a preguntar. Ay, ¿cómo se te ocurrió? ¿De dónde surgió la idea? No me acuerdo exactamente cómo se me ocurrió. Realmente, como que sabíamos que existía de la literatura, de la mitología. En Harry Potter sale, en El Señor de los Anillos, en Robin Hood. Es como una idea alcohólica que tiene mucha historia. Ahorita con el micro, si producción no lo acepta, con el micrófono la voto. Se hacía en todo el mundo. Es la bebida alcohólica más antigua de la humanidad. Se hacía por todas partes. Y realmente con mis socios se nos ocurrió hacerla de hobby, empezar así a ver a qué sabía, porque nunca la habíamos probado. Y pues poco a poco la fuimos perfeccionando hasta que ya fue una marca que lanzamos al mercado. Oye, y bueno, a mí no se me ocurriría, no he tenido el gusto, pero ahorita lo vamos a... Ahorita que encontremos, pásame ese teléfono y con ese lo voto igual. Okay. Nadie entonces, trae llave. Mira, este porque lo estamos ocupando, pero ese no. Entonces, no, pero cuéntame, ¿en qué momento surge la idea? Uh-huh. Es que tengo la duda. ¿Cómo sabe la de aguacate? O sea, ¿la de aguacate literal sabe aguacate? No, exactamente. Lo que yo digo es como... Así es que sí las podríamos abrir así, pero claro. Si están agitadas... No quiero decirte lo que va a ocurrir. No. Ajá. Así como el té de hoja de guayaba no sabe exactamente a guayaba, okay. Es un poquito esa idea, ¿no? O sea, es como alguno de los sabores, algunas de las notas que tiene, sí recuerdan al aguacate, pero bueno, definitivamente no está grasoso, no está aceitoso. O sea, es simplemente como alguno de los sabores. La de tamarindo es un poquito más claro. Sí tiene un poquito como esa acidez, un poquito ese como... Oigan, ¿producción no tiene algo para abrir las botellas? Es que sí da tentación porque es podría decirse que es como un aguamiel, ¿no? Aguamiel no. es el jarabe que sacan del agave. Ajá. Para hacer pulque. Okay. O fermentarlo y luego destilarlo y hacer mezcal o tequila. Eso es aguamiel. Esto es mido hidromiel. Mido es la palabra en inglés, que es así como lo conocimos cuando empezamos hace mucho tiempo. Hidromiel es la palabra en español. Nosotros realmente por cuestión de branding le decimos mid al nuestro. Pero es lo mismo que hidromiel. Sí, sí. Y bueno, la miel es muy buena en todos los sentidos. Entonces, sí. Y qué mejor con una bebida alcohólica, sinceramente. Sí, ¿es dulcecita? No, fíjate que no. Lo hacemos seco justo para que sea, que se pueda tomar bastante, ¿no? O sea, si fuera muy, muy dulce, empalaga y no sí. Te quieres tomar tantas copas. El de tamarindo tiene cero azúcar residual, o sea, todo el azúcar de la miel se convierte en alcohol y el aguacate le queda un poquito, como un 2% del azúcar total. ¿Dónde se comercializa, amigo? ¿O dónde lo puedes comercializar? ¿O cómo lo puedes adquirir? A través de nuestra página de Instagram, ahí lo vendemos. En el bar también, en Colonia. La marca se llama Lazarus y Colín. Estamos como Lazarus and Colín. En Instagram. Y bueno, en el bar se compra botellas y también estamos en varios diferentes cafés, restaurantes y bares de la zona. Okay. Sí, sí. Como esas bebidas artesanales, ¿no? Exactamente, es justo eso. O sea, en esa corriente de bebidas artesanales, ahí estamos. ¿Y eres mexicano? Sí, nací. Tienes pinta de otro. De otro lado, pero digo, hay que apoyar al talento mexicano que están haciendo una empresa, ¿no? Sí, 100% mexicano. Sí. Digo, ¿no? Digo, y luego céntrico. Oye, o sea, ahora platícanos también importante, digo, estamos hablando de la bebida, pero ahora cuéntanos del lugar, la ubicación y qué puede encontrar la gente en la colonia. Sí, así se llama la colonia. Exacto. Colonia es el bar que creamos alrededor del proyecto del hidromiel y agarramos un edificio muy, muy antiguo, muy bonito en la colonia Juárez y hicimos un bar muy grande. Tenemos un menú también como de barbecue mexicano. Tenemos chamorro, short rib, pork belly, un montón de cosas. Y si están invitados cuando quieran, por favor, visítenos. Ahorita mismo. Sí, dirección exacta. Es a festejar su cumple. Sí, claro. Puta, mi cumpleaños ahí en la Juárez, ¿eh? Exacto. ¿Qué calle, perdón? Estamos en General Prim 66. Céntrico, sí. Totalmente. Y como referencia están los teatros ahí cerca, ¿no? Ajá, está el Teatro Milán de un lado y está el teatro, el que está sobre... Nuevo Teatro Versalles. Exactamente. Están entre esos dos. ¿Cómo ves, Adri? Muy bien. Oye, ¿y con qué lo combinas más? Dices que chamorro.
Sí, queda muy bien con carnes, con cortes de carne muy pesados, grasosos, es justo para compartir. Ah, caray. Perdón. O sea, ¿dónde? O sea, chamorro, pero del que se come, no el otro chamorro. Sí. ¿Te estás imaginando otro chamorro Sí. acá o cómo? Oye, la voz quiere ligar. Desde hace rato el público está pidiendo vuelta a nuestro amigo, ahorita se la vamos a dar. Eso. Entonces, aparte del chamorro, ¿qué más? Short rib, pork belly, llegan los platos así muy bien servidos, todo es para, está pensado para compartir. También lo tenemos en tacos o en sliders, en hamburguesas chiquitas. Y bueno, tenemos ahí 10 diferentes líneas de este tipo de mead, de cerveza. Y también tenemos vermouth artesanal, tenemos vodka artesanal. Nos enfocamos realmente en bebidas artesanales mexicanas. Y todo lo que esté un poquito alejado como de lo tradicional, ¿no? O sea, tenemos tepache, tenemos un montón de Wow, cosas. eso me gusta porque si quieres ligar ahí en la Juárez, pues ya tienen el lugar indicado, porque van a Exacto. impresionar a esa pareja que lleguen. O sea, yo te voy a traer un lugar especial, algo que nunca has probado y que te lo puedes quedar, hasta te lo llevas a tu casa, ¿no? Sí, exacto. Yo que ya tuve el gusto de ir ahí a la colonia y en un evento que nos conocimos, el lugar está muy lindo. Hay una, no, no sé cómo, si lo distingas tú entre la parte de afuera, el patio y la parte, Sí. no sé cómo. De... Sí, tenemos tres espacios realmente. Tenemos el salón principal, que es donde está el restaurant bar. Bueno, tenemos el recibidor, ¿no? Igual que ahí vamos a tener un café. Tenemos el salón principal, que es el restaurant bar. Está luego la fábrica, que es donde fue el curso este. La Bueno, cata. la cata que tuvimos. Y luego está el patio, que es un patio interno que tenemos. Están abiertos a diferentes horas, pero bueno, el proyecto es todo, todo junto. O sea, es todo, todo ahí. Muy bien. Oye, y al grupo de personas, ¿qué palabras les dirías para que se animen a probar la bebida? Yo les diría que así como hace 15 o 20 años se animaron a probar mezcal por primera vez, Claro. realmente, que era una cosa que estaba un poquito olvidada. O sea, digo, la subían tomando en muchos lugares, pero No, pero el mezcal es viejísimo, sí, ¿no? pero no tenía la popularidad que tiene hoy en Claro, día. no. Hoy sí ya hay una No super. cualquiera, eran los señores ya grandes. Exactamente, Sí, era claro. No gente. hay más de pueblo, digo, Exacto. no, en el mejor sentido, no, despectivamente, más Sí, de sí, sí, pueblo, sí. ¿no? Sí, gente que tiene una cercanía tradicionalmente con eso, pero no había mezcal en todos los bares de la ciudad como hoy en día, ¿no? Y así como un día se atrevieron a probar mezcal y hoy probablemente sea de sus bebidas favoritas, igual atrévanse a probar Ay, la no, miel. ¿me conoces o me hablas al tanteo? Ay. Yo ya voy a andar de atrevida, sí la voy a probar. Me da un poquito de que me vaya yo a acostumbrar a ¿Y esta miel. la bebida también? Ah, oh, no. Ah, ya. Oye, amigo, pues la verdad es que está muy interesante. Como les comentamos, saliendo del programa, vamos a ir allá para que hagamos un cápsula por el reportaje también del lugar. Ve la Que fabricación, insisto, va a ver la amigos. fabricación en vivo, entonces va a ser, en verdad, no se despeguen porque acabando todavía vamos a continuar. ¿Nos puedes ayudar ahora sí con las redes de las diferentes marcas? Sí, claro que sí. Las redes de la bebida son Lazarus and Con Colin. Z. Es Lazarusand Colin. Esas son las redes de la bebida. Y las redes del bar y del restaurante son colonia.meadery. Esas son las redes. Adri, pues igualmente, muchísimas gracias. Ayúdanos nuevamente con tus redes porque sigue tu entrevista, pero para que ya te vayan buscando. Soma Clínica Spa y yo estoy como Adriana Ortiz Gris Osorio, que es Eso. el importante. Y oye, tú le puedes decir, primero van, suben tantito unas cuantas calorías y ya después ya van al spa de Adri para quemar todo lo que se tomaron y Ándale, comieron, ¿no? Y exacto. tú, algunas redes, Sam. Pues Impáctame TV y hoy voy a estar ahí en la Juárez, en General Prim, ahí los espero, quien guste. Ya saben, probar conmigo este Lazarus and Colin. Bien. Pues vamos a tener que ir a un corte, amigos, porque como les comentamos, tenemos grandes invitados. Muchísimas gracias, amigo, por estar aquí. Muchas Gracias. Para gracias a probarla. ustedes. Oye, están pidiendo la vuelta antes de que te vayas. La ¿Dónde quieres? vuelta, vuelta, No, hasta aquí porque te sales del cuadro, hasta aquí. aquí. Eso, eso. Ay, ah, caray. Ay, Dios No, mío. ¿dónde que le gustan ese perfil a nuestra contestante? Pero bueno, Empresario, muchísimas gracias, joven. amigos. Vamos un corte, regresamos. Recuerden que nosotros somos Arre Arre TV TV Show. Show.
Pero hemos regresado a este bloque. Sabemos que a lo mejor se va un poquito rápido, pero es un honor poder estar con ustedes. Pero también quiero presentar a mis compañeras. Si nos regalan el nombre, cada quien hermosas. Mariela. Hola amigos de RTV Show, yo soy Karina nuevamente aquí con ustedes. Me da gusto volverlos a ver y también me da gusto tener a nuestra invitada. ¿Cómo ves, mi amiga? Así es, pero también queremos que te presentes, hermosa, cómo se llama tu spa, para que nuestra audiencia escuche. Bueno, primero tu nombre. Exacto. Para que te conozcan. Muchas gracias por la invitación. Soy Adriana Ortiz Gris Osorio y mi spa se llama Soma Clinic Spa. Muy bien, Adri, ya la teníamos en un bloque antes como conductora invitada y platícanos un poquito de cómo es tu spa. ¿Qué podemos encontrar en el spa? En el spa es un lugar integral donde la gente se puede ir a relajar, a... ¡Qué rico! Eso nos hace falta, definitivamente. Ay, sí. ¡Qué rico! Con tanto calor. Claro, número uno, relajarse, atenderse a sí mismo. También manejamos distintos proyectos, planes, por ejemplo, de la piel, del cuerpo, de la cara, del cabello. Entonces, es un lugar muy integral, donde la gente, pues, aparte de física, nuestra belleza física, también lo emocional, ¿no? Porque lo que tenemos adentro lo proyectamos, ¿no? Exactamente. Y los tratamientos que nos dices del cabello, ¿como cuáles son para que pueda crecer, para hidratar o qué tipo de tratamientos? Tratamientos hidratantes, okay, como Brazilian Blowout. Y del faciales tenemos rejuvenecimiento, limpieza profunda, hidratación, yoga facial, despigmentante, es una infinidad. Wow. Preciosa, platícanos, ¿qué es lo que más te piden a ti? O sea, ¿cuál es como tu fuerte, digamos, ahí? Exacto. Fíjate que el rejuvenecimiento y masajes. Los masajes con piedras los damos a 90 minutos. Están muy completos, okay, se relajan, su copita de vino, llegan a un espacio lleno de flores, aromaterapia. Está qué muy rico. Ya hasta se antojó. Oye, sí. Oye, Adri, es que tú me hablas de que nos relajemos, pero todos, o sea, o sea, ¿sí puedo yo llevar a mi novio? ¿Lo puedo decir? Claro. Vamos, mi amor, vamos. O sea, si hay pareja, si hay... Claro. ¿Sí? iPhone tip. No importa, yo no digo nada si van al novio, al amante, al amigo, a quien sea, pero que vayan. Pero que sí, vayan. Así es. Tenemos masajes en pareja, que les incluye su botella de vino, sus fresitas con chocolate, la aromaterapia. ¡Qué romántico! Su espacio y el masaje de 90 minutos. Mira, algo súper completo, que luego eso buscamos, ¿no? Un lugar seguro, claro, alguien profesional, que decimos, queremos ir. ¿Pero dónde, no? Y que te consientan. Exacto. Más que nada, ¿no? Esa es la clave. ¿Qué más, chicas? Platícanos un poquito más, aparte de que ese es uno de los servicios más fuertes tuyos, ¿qué otro servicio más ofreces dentro de tu spa? Tenemos los reductivos, tratamientos reductivos que damos resultados desde la primera sesión.
se basa en un drenaje linfático. Uh-huh. Obviamente vamos a drenar todos los líquidos que acumulamos después de tomar las botellitas. Muy ricas, hay que probarlas, ¿no? Ya, ahorita, ahorita. Ajá, siempre retenemos líquidos, ¿no? Claro. Sí, y entonces, si hacemos sinergia con alimentación, con ejercicio y los masajes, llegamos a un excelente resultado. En esta vida todo se puede. Y miren, aquí vemos pues el ejemplo. Lo que se habla, ejemplo. Se predica y se dice. ¿Eh? Gracias. Ay, sí, qué lindo. Aquí hay un buen ¿verdad? Ejemplo, definitivamente. Ah, sí. Y eso nos motiva más a decir, sí, sí podemos, lo vamos a lograr. Yo sé que cada cuerpo es diferente, ¿no? Claro. Pero también tienen que ver muchas cosas, pues, emocionales, hormonales, la alimentación, etc., etc. Pero qué padre, ¿verdad? Poder ver chicas tan lindas que dices, bueno, yo tengo una spa, yo me dedico a esto y poder expresarlo, ¿no? No, felicidades. Sí, muchas gracias. La verdad es muy emotivo porque hemos tenido clientas que hasta lloran de que creen que no es posible. Pero sí, desde la primera sesión ven resultados. Recomendamos terapias de 10 sesiones, ¿no? Perfecto. Y te digo, se les da una guía de alimentación, tenemos nutrióloga y todo. Entonces, mejor, haciendo ejercicio y comiendo bien. Qué padre, porque está súper completo, ¿estás de acuerdo? No siempre en todos los spas, pues es así, ¿no? Exactamente, claro. Algo profesional. Oye, Adri, ¿dónde te podemos encontrar? Así ¿dónde es. Está ubicado el spa? Digamos, ¿tú tienes alguna promoción de día? ¿Qué nos puede ofrecer para los amigos de RTV que nos están viendo? Para ellos que nos aman. Gracias, sí, estamos en Xochicalco, número 343, esquina Torres Adalí, en segundo piso. Okay. Ahí nos encontramos y pues de la promoción ahorita, 10 sesiones solamente para los amigos. Sí, para los amigos de Arre, recuerden. Sí, tenemos el paquete de maderoterapia y drenaje linfático, masaje manual, 10 sesiones en $2,500 pesos. Uy, está súper bien, ¿eh? Está súper bien porque acuérdense que ya nos vamos a la playa. Aquí está haciendo mucho calor, entonces ya se acercan los días de playa. No, incluso los que ya vienen de regreso, que ya que se comieron la botanita, que se mal pasaron de más ahí. Sí. Claro, es una súper promoción. Y para los que buscan de la carita, faciales de limpieza profunda el 2x1. ¡Wow! Muy bien, pero a ver, explícanos un poquito cómo sería un facial de limpieza profunda en unos pasos. El facial incluye limpieza, exfoliación, una ampolleta para extracción. La extracción me ayuda a quitar todas las impurezas, los granitos, los comelones, etcétera. Los poritos. Ajá. Sí. Cerramos el poro con alta frecuencia, que nos ayuda a oxigenar la piel. Una mascarilla de acuerdo al tipo de piel y ampolleta. ¡Wow! Está muy bien, está súper completo. Recuerden, wow. Pero esa promoción, ¿qué sería la de la carita? Facial. 2x1. Así es. Ah, bien, 2x1 en el facial, les chicos. Queda en $350 pesos. ¡Uy, perfecto! Uy, no, está súper bien, así definitivamente. Que compartan. Y otra cosa, tus redes sociales, hermosa, que eso es tan importante. De tu trabajo para que te puedan buscar y sigan la De por su favor. Trabajo y el personal, ¿no? También, por si alguien la quiere contactar. Acá un chico millonario, un rico. Así. Soma Clínica Spa. Estamos en Instagram, en TikTok. Perfecto. También, Soma Clínica Spa y Facebook. Síganla, bien, recuerden, ya en TikTok, ¿eh? Sí, sí, sí. Poco a poco, toda la cosa. Ahí va el avance, sí, ¿verdad? Sí. Ahí podrás subir algunos videitos o algo para que también te sigan en redes. Y la verdad, sí es cierto, TikTok pues está un boom. Innovando, ¿verdad? Así es. Ya nos ayuda mucho. Muchísimo. La verdad, yo sí he buscado cosas en TikTok y sí me ha ayudado. Sí. Para que vean los procedimientos. Exactamente, ¿no? Sí, claro. El avance. ¿Algo más, chicas, que quieran compartir sus redes sociales, ustedes? Acá está chiquilla nueva. Vamos, ustedes, hermosa, chicas. Redes sociales. Ustedes, chicas. ¿No sí. tienes redes sociales? Sí, ¿cómo? Claro. Yo, de hecho, acabo de abrir una. Bueno, yo sí tengo TikTok. Aparezco como @ElianePadilla1. Así, Eliane, tal cual el nombre, porque es mi segundo nombre. No está inventado, es real, ¿no?
Y Facebook, Miriam Padilla, está mi foto. Yo sé que si pones Miriam Padilla te salen 50, 100 personas, ¿no? Pero está mi foto. Pero no hay ese, filtro. Acuérdense que ese TikTok en el que está ella es más sensual, es más otra cosa. Es especial, porque sí, hay 11K, hay 11K y vamos a subir por más y son reales. 11K, ya escucharon. Pueden checar, son reales. De todo. Ahí van a encontrar de todo, definitivamente. Así que vean, entonces empiecen a revisar y a seguir y a compartir, también. Okay. Y ustedes, chicas, sus redes. Me encuentran en Instagram como Karina Gutiérrez y solamente ese. Facebook igualmente Karina Gutiérrez, aunque hay miles. Yo en Facebook me encuentran como Diosa Beauty Spa y el normal, que apenas lo hice porque el otro ya no lo pude recuperar, estoy como Mari Ortega. Okay. Y el OnlyFans también. Todavía no. Ahí todavía no hay. Todavía no hay. Bueno, chicos, los esperamos. Recuerden a la fiesta de Sam. Así es, ya es este domingo. ¿Dónde vas? No, pero esta, la que dijo la fiesta, saliendo de aquí. Ok, con el chico de las botellas vamos a ir. Sonó chistoso, pero porque también vamos a checar unas cosas y vamos a seguir festejando a Sam, pero también es cumple de Monse. Ah, ok, sí. Monse sí, viene sí, en sí. camino, muchos viene de trabajo, pero bueno, también las dos porque son parte de nuestro programa y las queremos por igual. Por favor, conéctense más tarde y también sí, recuerden para ver la promo. En vivo. La promo. ¿No puedes repetir el nombre de tu spa? Soma Clinic Spa. Soma Clinic Spa. La promoción, 10 sesiones, maderoterapia y masaje manual en $2,500 y 2x1 en faciales de limpieza profunda. Pues definitivamente 350. Definitivamente hay que aprovechar esas promociones porque no todo el tiempo están y la verdad que están a un super mega precio. Vamos, sí. ¿Quién vamos. Va a ir? Vamos, para vamos a 2x1 tú y yo. Bueno, 3x1. Al 3x1. Sana, no se preocupen. Ya estoy acomodándole aquí. Samantha, ven, vamos. Es que queremos aprovechar las promociones. Claro. La verdad. Pero sí, chicas, es importante, ¿verdad? Que sí, nos cuidemos. Hay que cuidarnos día a día, chicas. Bueno, y ya estamos a punto de terminar. Por favor, si tienen... Manden un saludo para sus familiares, ellas si quieren. Exactamente. Vamos a ver quién está conectado. Empezamos desde casa a ver. Yo un saludo a mi mami, Ana Luisa, te amo muchísimo. Vemos, aquí estamos. Vemos. Ya estoy, mira, estoy entrando. Y dice, saludos a, como siempre, hermosa Rosy, mamá de Ale, número uno. Saludos principal. A Rosy. Saludos a Rosy. Juan Carlos Charlie, nuestro mejor amigo. Gris, hola hermosa. Me sale Elba Ortiz. Chicas, ¿quién más le sale? Se me detuvo. Y bueno, Sam, los demás chicos hermosos, Oscar, ¿quiénes más se siguen conectando y sumando? Por favor, comparta, no se les olvide. Ya, sí, ya dio la promo. Sí, sí, y bueno, super ya muy linda, buena, por cierto. De verdad, ¿eh? Y ya llegaron los chicos para las muchachas. Ya estamos así como... No se vayan, por favor. Esperen. No se vayan. Hay algo especial, Sí. Vuelta. Chicos, mira, vuelta, por favor. Vuelta. Dios mío, ya vinieron. Vuelta. A cantar, vuelta. ¿Cómo que está aquí? Tú eres la invitada. ¿Cómo que hoy? Los chicos, no, mira, creo están distraídos. A ver, chicos, despierten, por favor. Es un fiesta. Yo acierto. Sí. Pueden ir. Vean. Bueno, chicos, pues nos vamos a despedir porque ya el sigue el próximo se va bloque. Rapidísimo. Ok. Que repita. Tus redes, hermosa, por favor. Mis redes personales, Adriana Ortiz Gris Osorio. Y las de Soma Clinic Spa, el negocio. Exactamente, síganla, por favor. La promo, $2,500, 10 sesiones, maderoterapia. Y 2x1 en faciales de limpieza profunda. ¡Eso! Muy super bien. Súper buenísimas sus promociones para ir, ¿eh? Así que ya saben, chicas, aprovechen. Ya las dimos, yo me encuentro como @diosabeautyspa y la personal que es Mari Ortega. Mari Ortega, Karina Gutiérrez. Por favor, Miriam síganme. Padilla, Facebook, Spa Ixoye va de la mano. Bueno, ahora sí, chicas, ya hay que despedirnos. El tiempo es de nuevo. Nosotras somos Arre TV Show.
¡Bravo! Buenas tardes, compañeros. Nuevamente aquí en su programa Arre TV Show, como cada martes, grandes talentos, grandes invitados, grandes conductores como mi amiga Denise. Hola, Oscarito, ¿cómo estás? ¿Y qué tenemos para hoy, Oscar? Es un buen grupo de rock. Yeah. Para presentar. Tenemos nada más y nada menos que Interestela y que traen un grupo de rock muy interesante. ¿Con cuánto tiempo tienen ya con el grupo, chicos? Muchas gracias por la invitación a Red TV Show. Nosotros somos Interestela. Llevamos poquito, qué buena pregunta, porque muchas veces por el poco tiempo que llevamos nos han cerrado muchas puertas, ¿sabes? Llevamos un año y medio apenas, sin embargo esto ha sido trabajando muy duro cada día, echándole todas las ganas, porque solamente así en este país podemos salir adelante. Claro. Año y medio, pero pues dándolo todo. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas, carnalito? Nada, muchas gracias. Más actitud rockera, sí, te quiero ver acá. Es que eres el romántico, compadre. Ah, ok, pero, ok. O sea, soy muy sentimental. Eres el que le rompen el corazón y escribe las canciones. Ah, ya estás. Soy el emo. Oye, cuéntanos, pero está bien, te voy a decir por qué. Porque hay gente que no sé por qué cuando está rompiendo o cuando tiene algún problema, hace las canciones más hermosas que yo haya escuchado, de verdad. ¿Así eres tú? Fíjate que tengo un problema con escribir sobre mí porque me cuesta mucho el sentirme exhibido. Como que es una forma de exhibirme. Pero sí le hago sus canciones a mis amigos. O sea, me cuentan sus historias y así. Y las armas. Y les hago sus sí. canciones, sí. obviamente. Este compadre crea mucha ficción. Pero lo más chistoso es que muchas de las canciones que hemos hecho y que tocamos en vivo, para los que ya conocen las canciones que tocamos, siempre le pasan después. Primero escribe una historia de amor y después a las 3-4 meses ya está enamorado de esa misma historia. No. Es mi... Una mujer nueva. Está maldito, está maldito. Ay, no. Entonces escribe una canción donde tú te veas en el futuro reflejado del... Ándale. Escríbenos tocando la palusa, compadre. Es cierto que... Imagínate tú que existiera alguien como él. Quisiera una canción y que a los tantos meses se te cumpliera lo que él está escribiendo. Qué padre, ¿no? Ya voy a decretar cosas. Decreta y canta, decreta y canta. Oye, hace rato tras cámara nos estaba comentando, o sea, me dijo, somos un grupo joven, pero obviamente sí entiendo que año y medio es poco, pero obviamente ya tocaron en otros lugares y me decía, porque le pregunté que si tocaba cover, me dice no. Todas las canciones son nuestras, el show es nuestro, no tocamos algo que no sea de nosotros. ¿Por qué? Porque pues ya obviamente ya tuvieron sus bandas. Sí, justo, tenemos ya una trayectoria un poco larga, Daniel y yo llevamos muchos años tocando juntos. La banda se junta con dos personas muy importantes, Ricardo y Juan, que hoy no nos acompañan. Sin embargo, ellos son los que hacen que plasmemos este proyecto como nuevo. Antes ya habíamos tocado en muchos otros proyectos de diferentes tipos de música, pero ahorita sí quisimos como demostrarle al público todo lo que nos gusta hacer, ¿no? Todo lo que nos llevó a que la música fuera parte vital de nuestra vida. ¿Y ahorita tienen algún tema o traen temas nuevos? Me dieron lo de Spotify, chequen aquí, qué padre. Lo quería mostrar, pero también es muy interesante saber si ustedes traen temas ahorita recientes. Tenemos un disco ya grabado, lo estamos lanzando por sencillos, el siguiente sencillo va a salir en las siguientes semanas, todavía no sabemos, depende mucho de la productora, pero... Un par de semanas, pero pues pueden escuchar todos los sencillos que ya hemos lanzado, son 5, el disco va a comprenderse de 10 canciones que ya tenemos y pues llevan una línea, un concepto. Ok, ¿y dónde las vamos a escuchar? En todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer, todas. YouTube. Tenemos videos oficiales. Ok. Pásame al público, pásanos tus cuentas, tus redes, para que te sigan y de ahí mismo clic. En todos lados, como interestela.mx, interstella, LLA.mx, todos lados. ¿Y el nombre por qué? Eras muy borracho y esa cerveza te gusta. Andábamos bien cósmicos con Lazarus. El nombre viene de una película, de Daft Punk, no sé si la conocen, Interestella 555. Es la historia de una banda, de unos alienígenas ahí que eran felices tocando y el sistema los consumió. Y ya al final tocaban, pero por compromiso, ¿no? O sea, como que tenían que cumplirle al sistema. Como exacto, Molotov. Sí. Ándale, sí. Literal como unos zombies ahí que no tenían ya vida, ¿no? Ellos mismos.
y ellos luchan contra el sistema y salen de esto, ¿no? Regresan a sus orígenes y vuelven a tocar con el corazón, que es lo que hacían al principio. Y eso es lo que tratamos de plasmar, ¿no? O sea, hoy día el sistema está muy completo, muy arraigado, con música diferente. El rock se ha perdido un poquito. Sin embargo, pues no, queremos sí. que regrese. Y que regrese el rock, que regrese, ¿no? ¿Sabes qué? Que regrese la música de verdad. Porque, bueno, habemos muchos rockeros o no, por ahí hay de todo en esta vida. Pero les voy a confesar que el reggaetón a mí no me gusta. Y perdón por toda la gente, pero es que no tiene letra, no tiene ritmo. Y la gente que canta, ya cualquiera se cree cantante y no. Pues miren lo que está. No, pero ¿verdad que no es así? No, hay que tener... Exacto, el reggaetón es un género que trae como un ritmito a la música. Pero lo dijo bien Alex Intec, está bien que lo toquen, pero a mí no me gusta que vaya de 10 de la mañana a 8 de la noche, vaya a la plaza a comer o a comprar ropa a mis hijos y esté ese género. No. Te voy a empinar, te voy a dar, pues, ¿qué onda? No. Oye, no, que Cártel de Santa canta lo mismo que los Cadetes o que algún género de que le mentaban la mamá, ¿no? Sí, pero es una canción, no son todas, no en todas te tienen que dar y sacártelo. No. O sea, ¿Sabes cuál era el reggaetón bueno desde el principio? Que yo, sí, que a mí me gustaba, era Daddy Yankee, uno de los precursores, pero su reggaetón o su ritmo no era tan fuerte, tan grosero. Aparte, te lo entendió. O sea, ahorita ya no se les entiende. Sí, un Vico C, Vico C, que era poeta, ¿no? Poeta. Que la gente quiere imitar, ¿no? O sea, mucha gente quiere imitar a Michael Jackson, ¿no? Se vestían como él. Pero esos güeyes aquí quieren imitar, no quiero ofender a la gente de Colombia, tiene un acento muy bonito, pero... Los reggaetones hablan a ti y tienen otras... Güey, no se les entiende nada. No. O sea, el rock también habla algunas cosas fuertes, pero también habla cosas muy chidas. También habla, como dice, habla de experiencias, habla de religión, habla de mujeres, habla de un fracaso. Claro. Habla de quiero superarme. ¿Y el reggaetón de qué habla? O sea, si no es de chingar todo el tiempo... No. Sexo, droga y rock and roll. Oigan, ¿no? Lo mejor, hermano. O sea, sí. De hecho, ese lema del rock es muy ofensivo, si quieren. Pero no es así. ¿Cuánta gente rockera? Pues es bien bandota. ¿Cuánto reggaetonero es bien pendejo? ¿Cuánto reggaetonero no te anda saltando? Y es también lo padre del rock, ¿no? O sea, mucho vemos en esa industria del reggaetón, a veces de algunos raperos, que salen adelante peleándose entre ellos, ¿no? Aquí el rock lo que busca es agarrarnos de la mano, enseñarle al mundo que hay rock mexicano, que claro. Hay rock bueno y que hay rock nuevo, ¿no? Que es lo más padre. Y algo bien importante es que las canciones que hemos hecho hasta la fecha son canciones que nos representan, son canciones que creemos en ellas, la letra es algo que nos ha pasado en algún momento alguno de la banda, la música es algo que nos gusta o nos llama la atención, ¿no? O sea, en algún momento hemos tenido una evolución desde el primer sencillo que es Mala Leche, después Amsterdam, hasta Un Solsticio que todavía no sale, pero es muy diferente. Pero ya la escuchó mi compadre, ya. Sí, está rudita. Entonces, algo bien importante es que nosotros queremos mantener esa esencia, queremos mantenernos haciendo en lo que creemos, y pues sí, o sea, si quisiéramos fama, si quisiéramos acreditación por las multitudes, pues estaríamos haciendo reggaetón, estaríamos haciendo trap, pero nos queremos mantener en el rock. Que esa línea, es la de ustedes. Sí. Ah, pues qué chido, la es neta. Es una línea, fíjate que es una línea muy linda. A la gente que te digo, nos gusta el rock, nos gusta la guitarra, nos gusta todo eso, la batería y... Eso, habemos personas distintas y también nos gustan las letras, los poemas en las canciones. No, como dices tú, tienes una niña, tenemos hijos, obvio vas en la calle, ¿cómo te quedas cuando oyes eso? ¿Qué dices? ¿Qué es Danny Flow? ¿Cómo? Voy a partirle su mano al güey este. Sí, no. ¿Dónde va a estar Danny Flow para ir? No. Voy a comprar un tequila porque me lo den en la botella. Hay un punto muy importante. No. Mucha gente que sigue el género nunca ha ido a un concierto de rock. No sabe lo que transmite el bombo y el bajo, sí. Las sensaciones que hay, las vibraciones que nos da la música en vivo, ¿no? Hoy en día ponen el disco, suena súper duro y listo. Pero lo que te puede transmitir un instrumento en vivo es mágico. Y eso es algo que se ha perdido mucho. Por eso ya una no guitarra eléctrica. ¿Sí? Y la banda que va al gimnasio, yo he escuchado, tengo amigos que de rock, Mario, un saludo Mario. También tiene su banda de rock. Y sí, transmite eso. Él es una persona que lee mucho y le gusta el slam, pero no el slam de querer golpear a la gente. No, el slam es de empujarse y convivir y vente, vámonos otra vez. Y sales y dices, salgo con la euforia, relajado, llego a mi casa y estoy tranquilo. No por ser música alternativa, no sé por ser un rock muy agresivo o mucho guitarrazo, es ser agresivo todo el tiempo, ¿no? Me desestreso cuando estoy ahí, llego a mi casa y eso soy otra persona. Soy una persona, no otra persona. Totalmente. Calmada, ya vengo ya de
ya desgasté lo que quería y ya estamos bien, con la euforia al 100. Eso sí, y es interesante saber, bueno, lo que sí queremos saber es si tienen proyectos próximos, que se vayan a presentar en algún lugar. Ahorita estamos trabajando en un concurso de bandas con Cervecería Maldito Elixir. Con ellos vamos a llevar por lo menos unos 2 meses de trabajo. Tenemos ahorita en las redes sociales muchas noticias. Va a haber cerveza con las etiquetas de nuestro logo, todo personalizado. En los siguientes shows que van a estar en redes sociales, se los vamos a poner ahorita en Facebook para que nos sigan y se vayan enterando de todo esto. Okay. Pero vamos a regalar cerveza en cada uno de los shows. Entonces también va a haber muchos shows gratis. Es para que se vayan acercando, vayan conociendo. ¿Ya escucharon políticos cómo debe de ser para que se ganen a uno? Bueno, y vuelvan a dar las redes. Si tienen por ahí algún evento próximo, súbanlo ahorita en RTV Show para que nuestro público vea que les van a dar una cervecita. Imagínate, vas, oyes la música y luego que te regalen una cerveza. Bueno, pues eso no es... Interestela para presidente. Sí. O mínimo para que mueva el rock aquí en México. Claro. Sí, vayan a escucharnos. Síganos interestela.mx en todas las redes sociales. Por ahí en Facebook sale como Interestel, porque la es como una apóstrofe, pero está muy fácil de encontrar. Síganos, ahí van a estar todas las noticias. Vamos a regalar cheve, vamos a regalar stickers, pins en todos los shows. Entonces, ahí van a estar todas las noticias de lo que viene. Ok, y para contrataciones, algún número que diga, güey, yo quiero llevar esa bandita a mi casa, quiero que me late, ya lo seguí. ¿Teléfonos? Quiero que ahora quiero pues, contactarlos o contratarlos para que vengan. Es interestelainc@gmail.com. Ahí, mensajito. Ajá. Y en WhatsApp, 556111-8673, directamente es el WhatsApp de la banda, entonces cualquier cosa, con todo gusto los atendemos. Son 4 integrantes, me decías, ¿verdad? 4 integrantes. Bien, entonces. 2 guitarras, aquí estamos, guitarra principal, segunda voz, voz principal, segunda guitarra, un bajo, Richardson, y nuestro baterista argentino, Juan. Nos hubiera gustado, Oscarito, escucharlos, aunque sea un poquito. Hay que invitarlos, pero para que se metan 2 cancioncitas, aunque sea, pero bien agresivos acá, bien... Sí, que los vuelvan a invitar para escucharlos, para que el público escuche la música, el género de rock, que no siempre tiene que ser, es una cosa bella, escuchen, oigan la música, y ahora quiero escuchar la letra, ¿cómo habla de la letra y de todos los significados? Ay. Sí queremos escucharlas, ¿verdad, Oscar? Sí, a ver, échate un solito, así sin música. Y vuelvan a dar nuestras redes. Chicos, sus redes, porque ustedes saben que la tele es corta. Sus redes, chicos. Interestela.mx en Facebook, Instagram, TikTok. Es más, váyanse a YouTube de una vez. Interestela.mx, están 2 videos oficiales donde pueden ver la actuación de mi amigo Daniel y de aquí su servidor. Salimos muy tristes porque esas canciones son muy románticas. ¿Y si se avientan acá en el escenario acá? No, hombre, mano, te invito a que vayas para que veas todo, pues, toda la energía. Si no lo haces luego yo, güey. Sí. Si no te subes al escenario conmigo. Carajo. Todo el público invitado y aparte les van a regalar cerveza, ¿verdad, chicos? Totalmente. Así cerveza es. Gratis. ¿De quién? Maldito Elixir. Ese es Maldito Elixir. Es que hay varios de cervezas, pero ese, pruébenlo. Aparte gratis, pues, ¿quién les da gratis? En un concierto. A caballo arreglado no se le ve colmillo y la cerveza es el voto. Chicos, ustedes saben que el tiempo en aire es muy corto. Nos vemos próximamente, chicos, que nos vengan a cantar alguna canción o uno de sus temas nuevos. Nos dio muchísimo gusto tenerlos aquí. Y bueno, nos despedimos y nosotros somos... ¡ARTV Show! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pero ahora estamos súper contentos y emocionados porque sabemos que ya es el mes del niño y la niña. Con un invitadazo. Claro, tenemos a Lolito Junior, el payaso de la nariz de oro. ¿No era de plata? No, completamente oro.
Ay, se te faltó tu micrófono. Mientras me presento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó tal? Con el micrófono? Lo escondió, lo escondió. Con razón se escuchaba. Ahí te va. Mientras me presento, porque yo no los había visto. Claro. Montserrat Rosas, cantante Montserrat Rosas en todas mis redes sociales. Y ando muy contenta. Acuérdense que abrí la parte de ser el mes del niño, es el mes de mi cumpleaños. Y me la vivo festejando todo. Muchas facilidades. Mañanitas rápidas para Monse. Una, dos, tres. Estas son tan, tan. Esas son las rápidas. Son las mañanitas rápidas para cuando necesiten una claro, mañanita. Ay, qué rápido, bueno. Y qué mejor que este mes estar aquí con mis compañeras de RTV Show. Sí, eso. Bienvenida. Felicidades. Felicidades. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Pero cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Sí, pues ¿qué les iba yo a decir? Ya ni sé, aquí está. El mes de abril, el mes del niño, ¿verdad? Sí, de las niñas. Y qué bonito, bueno, pues ya saben que andamos en todos los lugares festejando a todos los niños y las niñas, pero principalmente en este mes, pues que es el mes de los niños, pero todo el tiempo, de la ¿no? casa. Todo el tiempo. Y tenemos regalitos para ustedes también, para todo el público, para todos nuestros amiguitos. ¿Escucharon? Y bueno, ya saben, las canciones de Lolito Junior, el Loli Rock, los números, luego nos piden mucho la del pañal. Lolito, cántanos la de un pedacito del pañal. Ay, pero mire, señora, que yo no sé, pero esa niña ya huele mal. Cariño. ¿Por qué huele mal? Ay, te cacharon. Y todos dicen que le cambien el pañal, que le cambien el pañal. Esa le gusta a los niños porque con esa aprenden a avisar para que no les canten la del pañal. Está bonito, ¿no? Pero fíjate que hay un detalle bien ¿cómo padre. ¿Cómo pueden avisar? Que luego esa canción me la piden mucho en los asilos. ¿Por qué crecemos y después volvemos a ser niños? Entonces tienen la incontinencia urinaria. Y entonces ellos vacilan con esa canción, se divierten los señores ya grandes con esa canción de ay, pero mire, señora, que yo no sé, pero mire, ya huele mal. Y sí, fíjate que se divierten entre otras canciones. O los números. ¿Por qué los números? Ay, mira. A ver. ¿Cuál? El uno es un pali. A ver, le vamos a poner. Vamos a ponerlo. ¡Qué ritmo! Es el rock del payaso. El rock del payaso va a comenzar. La nariz de oro te va a hacer bailar. Este rock and roll te va a encantar. El Dolly Ross. Y son dos palmadas, ¿sí? ¡Baile! El Dolly Ross. Baby, que la fiesta va a empezar. Pero esa canción, déjenme decirle que la creamos para la gente que no se levanta a bailar. Bueno, por eso se llama el rock del payaso. No quería bailar, no quería bailar, Monse. Porque no, yo siempre bailo. Ya ven que todas las fiestas siempre hay una persona que no se para a bailar. Entonces todos le dicen, párate a bailar, no seas payaso o payasa, ¿no? Claro. Entonces de eso se trata la canción y al final dice no seas payaso y párate a bailar. Ya ven, para los que no quieren bailar. Pero si los números querías o cuál. Sí, los números. A ver, vamos. Música ama, A ver, un premio para la que se aprenda la canción. Va. Con esta canción vamos a contar, vamos a jugar, vamos a aprender. Y sin excepción, todo el mundo hoy, del 1 al 10 aprenderá. Fíjense, porque hay que aprenderse. El 1 es un palito, el 2 es un patito, 3 un gusanito, el 4 garabato. 5 es un brinquito, el 6 un caracolito, el 7 es un machete, el 8 es un bizcocho, el 9 una culebra para cantar. ¿Qué pasó? Sí, luego me dicen, oye, ¿por qué le dices así a mi suegra que es el 9? Ay, qué malos. A ver, ¿ya se la aprendieron? Ya hay más. Primero, Monse. Otra vez. A ver si se la aprende. El uno es un palito. No, no me la aprendí. Vamos a aprender.
Y sin excepción, todo el mundo hoy, del 1 al 10 aprenderá. Ahora sí. El 1 es un palito, el 2 es un patito, el 3 un gusanito, el 4 un garabato, el 5 es un brinquito, el 6 un caracolito, el 7 es un machete, el 8 es un bizcocho, el 9 una culebra. La culebra, sí me la aprendí. El 9 la culebra. Dice, yo soy el 9, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No. Ven cómo si se va a ver. El 8 es un bizcocho. Ah. Ese sí, yo soy el 8. Oye, es muy complicado hacer comedia para niños. Yo regularmente doy clases sanito, para niños. Sí, y yo te veo sí. Y te veo tan en tu papel. ¿Qué tan complicado? ¿Qué tan gustoso es? ¿Qué tan fíjate difícil que, es? Bueno, yo porque tengo ya muchos años, tengo una tradición muy, muy grande de muchos años de los payasos de los inicios de la televisión, de los payasos, de los primeros payasos de fiestas infantiles. Entonces traemos esa herencia y se nos ha hecho, por decirlo así, fácil, porque desde que nací yo siempre vi payasos, yo siempre estuve en el circo, yo siempre estuve en la televisión con mi papá, ¿no? En Club Quintito, en la Hora de Viverolandia, en fin, después yo inicié, fíjate, en Burbujas. Bueno, antes en la Hora de Lola Beltrán, pero en Odisea Burbujas, ahí hicimos en los años 79, 80, por ahí. Entonces, pues sí, ya tenemos tiempo, pero no es fácil, hay que irse actualizando siempre, eso es algo muy importante. Claro. Pero también muchas veces dicen, no, que los niños ya están bien revolucionados. El niño siempre va a ser niño porque salió de la panza de la mami y no trae otro chip más que... Lo que pasa es que para nosotros se nos hace muy, por ejemplo, a los que nacen ahorita, se les hace X un teléfono. A nosotros nos sorprende, los que no lo vivimos. En su momento, la televisión le sorprendió a los que no, nada más tenían la radio. Decían, va a desaparecer la radio porque pues ya la televisión vas a ver y a oír. Y cada medio de comunicación ha tomado su papel. Y entonces con los niños es igual. Entonces nada más hay que irse adaptando. Claro. Y irse. Por ejemplo, ahorita las redes sociales, tienes que estar al tiro con las redes sociales. Sí. Bueno, pero en tus redes sociales sí tienes videos, tienes cuentas. Sí. Claro. Incluso hay una cosa muy importante. Yo sí cuido mucho lo que es mi representante Fausto de Valdés, Fausto Alvarado, con las páginas de Lolito Junior, de Loli. Porque pues los pueden entrar los niños, pueden ver los niños, siempre también tenemos el canal de YouTube de niños. Eso es no importante. Metemos nada. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Cuando Chespirito, el Chavo del Ocho, entró a McDonald's para Estados Unidos, llegó a Estados Unidos. Entonces dicen, ¿cómo llegó? Dicen que llegó en un barril, pero de tepache, supuestamente. Era una broma, pero sí llegó allá. Pero entonces ese meme lo hizo un amigo, pero con muchas groserías. Oh, entonces, y era genial. No, estaba muy bien porque era para adultos. Ajá. Pero yo no lo podía compartir. No, pues, y él mismo, en ese tiempo no todos podíamos hacer esto, él ya tiene años. Ajá. Entonces me hizo el favor de hacer ese mismo meme, pero muy light, para yo ponerlo y que los niños supieran, porque salían en las Cajita Feliz, salían los personajes de Chespirito, el Chavo del Ocho. Entonces yo lo puse, y entonces eso es lo que yo cuido mucho. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Chabelo. Mucha gente no sabe que Chabelo no promovía nunca una armas de juguete. Armas de juguete, si te fijas, nunca. Incluso le pagaban mucho dinero por promocionar algo por el estilo y nunca lo hizo. Siempre cuido mucho la línea muy blanca de En Familia con Chabelo. Y nosotros traemos ese legado. Los domingos. Muy, muy blanco. Pero entonces déjenme darles su regalo. Aquí hay sorpresas. No se vayan, amigos de Arre. Aquí hay sorpresas. A mí sí me gustan mucho los payasos. Ya somos payasos todos. Se aprendieron la canción. Qué bonito. Una morada, muy bien. Yo quiero. Tenemos otros colores. No es rosa. Me siento hada. Sí, tenemos rosa. Claro que sí, mira. Tú di rosa. Mi color preferido. Para los niños sirve muy bonito para que jueguen. Y los papás siempre se las quitan a los niños. Llegó por qué? En el momento preciso. ¿Saben por qué se las quitan los papás a los niños? ¿Por qué? Porque les sirve para el estrés. Ay, gracias. Dale, ya lo requería. Y entonces ya nada más se pone. Y luego ya andan así. Ándale, también para rascar.
No, que tiene estas puntitas para rascarse. Para, mover, para moverle al agua de Jamaica. Princesas, quiero un príncipe. Entonces, amigos, recuerden, para sus niños, a mí me encantaría ver un show de este tipo. ¿Dónde lo podemos contratar? ¿Vas a todos lados? Pues sí, a todos lados, exactamente, a todo el mundo. Nueva York, Nueva York, Las Vegas, estamos, Singapur, Corea. En este canal nos ven muchos empresarios y yo creo que este es un show que se puede llevar a los hijos de empresarios en empresas, claro, pero también a escuelas para que pues tengan una opción, ¿no? Fíjate que ahorita nos están mandando también, nos están pidiendo show blanco, ahora que hay muchos shows también para adultos, está bien, pero show blanco para estas fechas en los corporativos. Ah, está genial, ¿no? Para varios corporativos, está muy bien. No digo marcas, pero nos han invitado a hacer este tipo de show y romper el hielo siempre entre los mismos empleados, todo eso, y con los grandes ejecutivos, CEO y todo eso. Claro. Hacemos su show muy blanco. Y lo más difícil es eso, ¿no? O sea, hacerlo mantenerlo blanco. Exacto, mantenerlo y divertirnos. Porque, pero que nos regales. Pero él es profesional. Así entonces, es. Sus redes sociales, por favor. ¿Dónde y lo número, dónde te podemos contactar? Claro que sí, es muy fácil. Es 55-50-68-98-42. Se lo repito. Sí. 55-50-68-98-42. Y en cualquier de las redes sociales, el payaso de la nariz de oro. Ahorita tenemos la nariz de oro blanco. ¡Ah! Plata, pero íbamos a venir arre a nuestros amigos de Orbe, un saludo a todos. Y entonces, por eso trajimos la pero nariz. El uno es un palito, el dos es un patito, el tres es un gusanito, el cuatro un garabato, el cinco es un brinquito, el seis un caracolita, el siete es un machete, el ocho es un bizcocho, el nueve una culebra. Para espantar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te levantaste no a tiempo. Ay, se delató el subconsciente. Bueno, y en Instagram, ¿no? En Instagram también, sí, en todas las redes sociales, Lolito JR, o sea, Lolito Junior, o El Payaso de la Nariz de Oro, en TikTok, en Facebook, en Twitch también para todos los niños que tienen Twitch. Descuentos para nuestros amigos de Arre con Lolito, recuerden. Claro, así es. Nosotros toda... somos Arre TV Show. ¡Bravo! Amigos de Arre TV Show, ¿cómo están? Muy buenas tardes, adelante de este lado. Yo soy su amigo Alex Bober y miren, hoy me tocó otra vez duplicar bloque porque venimos hace rato y hicimos la grabación completamente en vivo. Desde un lugar que ahorita les vamos a platicar dónde, cuándo, por qué, qué hacen, a qué se dedican. Pero antes quiero darle también la cordial, el saludo y agradecimiento porque ahorita funge también como nuestra conductora y fungió en su momento como modelo a la guapa Marce o March. ¿Cómo estás, Marce? De este lado. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación y venimos a platicarles a dónde fui hoy en la mañana. Claro que sí, y para eso traemos evidentemente a los buenos, a los encargados. Venimos del lugar nada más y nada menos, Atelier 40 Salón, ¿es correcto? Correcto. Ah, bueno, chicos, ahora sí, por favor, preséntense, ayúdenos con el nombre, no sé si es cargo, como lo quieran aplicar, o cuéntanos cuál es su cargo, función dentro de la misma. Venimos los tres socios de cuatro que somos, la estrella del salón es Abraham, yo soy Grace Albarrán. Hola. Abraham y Juan Carlos, mi socio. Falta una, que es María de Luna. Pero aquí estamos para platicarlos. De hecho, venimos de un evento justo con otra marca y ella fue a hacerse las uñas, que estaría increíble que las presumieras. Ahorita vamos a hacer, para que hagan el close-up, pero ella quería un close-up de... No, no es cierto. No.
Sí. Ya sé lo que yo sé. De este lado tenemos... Hola, soy Juan Carlos de Luna. Pues muy, muy, muy feliz de estar aquí. Como decía Grace, somos cuatro socios. Obviamente las damas primero. Grace, María de Luna, que además es mi esposa. Y obviamente Abraham, que es la estrella marinera del salón. El que hace la magia. El alma y la esencia, el que hace la magia, ¿no? Bueno, yo soy Juan Carlos. Realmente mi rol está nada más como en la parte de visión estratégica del negocio, socio inversionista. De pelo, como se darán cuenta, no sé mucho. Abraham me sigue insistiendo que me urge un corte y necesito que me lo corten, pero bueno, pero no, aquí estamos y muy contentos. Y pues ahora sí que darle la palabra a la estrellita de la película. Sí, que nos platique porque es la estrella. Claro, adelante, ¿por qué tantas atenciones con ¿sí? La verdad contigo? Que tiene información de nosotros que no. A ver. No. Tu nombre y demás. Sí. Mi nombre es Abraham. Mi nombre es Abraham Enríquez. Ajá. Y soy estilista. Todo lo de cabello y eso. Y pues, juntos con mis socios, pues, gracias por la invitación. Se los agradezco mucho y... No. La verdad es que agradecidos con ustedes. Ya les platicaré porque vamos a ser muy puntuales a lo que venimos. Ya les platicaré el bomberazo y miren, aquí están cumpliendo. Pero ahora sí, vamos a enfocarnos. Atelier Cuarta, ¿dónde está ubicado? Estamos ubicados en Barranca del Muerto 40, muy cerca del Teatro Libanés. Entonces estamos súper accesibles, tenemos estacionamiento, ballet parking. O sea, no tienes que preocuparte por nada. Tenemos servicios de primera, que es lo primero. Salones, hay muchísimos, pero aquí es... toda la diferencia. La diferencia que tenemos es el servicio que tenemos. Mientras estás haciéndote las uñas, pintándote el pelo, hoy había mimosas, otro día había tequila, la semana pasada fue de cerveza rosa, porque nuestro logo es en tono rosa. Esos son nuestros colores. De hecho, tenemos varios colores siempre en uñas con descuento, que son los colores rosa, ¿no? Incluso, perdón, ahorita producción, no sé si nos puede ayudar para saber si se pudieron ver, reflejar las fotos. Ahorita, en lo que estamos en la plática, vamos a ir ahí intentando proyectarlas y ya nos platican dónde están ubicados, ya nos comentaron. ¿Qué servicios ofrecen? Ofrecemos todo el servicio de cabello, como es color, tinte, efecto de color, todos los diseños, colores de fantasía, en uñas, todo, ¿no? Todos los servicios de depilaciones, tratamiento de todo tipo. Tenemos los mejores tratamientos. Brutal. Oye, pero ¿qué? Sí. ¿Sí son buenos en uñas o más o menos? Sí son no, buenos. Sí están súper padres. Yo me quedé sorprendida porque la verdad, yo tengo mi manicurista, pero hoy me quise dar el chance de cambiar y no. Bueno, tenía. La verdad, sí. Ya me quedé aquí. Porque la verdad quedé encantadísima. Nunca me habían puesto un color así. Y sobre todo, o sea, todo. Desde la atención, desde que llegué. Sí, yo creo que es importante. Digo, me gustaría platicar un poquito. Como comentaba, mi papel está más desde la parte de vista de estrategia, de negocio. Pero creo que hace falta hoy alguien aquí del equipo, que es María. Que al final del día es la responsable también de cómo vamos siempre a la vanguardia de los servicios y de los tratamientos que aplicamos. Siempre ella está explorando pues las nuevas técnicas, los nuevos productos que están en el mercado, los mejores equipos con los que podemos tratar. Y bueno, creo que esa... Un poquito más arriba. Perdón. Y creo que esa dupla, en primer principio de las dos damas, de las dos damas de hierro que tenemos, y principalmente Abraham, en toda la parte de ejecución, exactamente. La verdad es que nos gusta ponerlo nervioso, es muy divertido, nos entretiene, pero creo que es justo eso, ¿no? Lo que tratamos, bien decía Grace, ¿no? Salones hay muchos, y siempre que nos preguntan, ¿cuál es el mejor corte? Pues es muy subjetivo. Aquí lo que tratamos de hacer es que cada persona que venga a visitarnos en Atelier reciba el mejor servicio, la mejor experiencia. Al final del día, el corte de pelo, pues es un corte de pelo. La experiencia es lo que hace la diferencia. Y en eso estamos centrados en Atelier. Hoy lo vivieron nuestras visitas. Y eso es la gran diferencia, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí. Insisto, no sé, amigos de producción, sí se podría proyectar las imágenes. Avísanos si es posible para que nos hablen justamente de la experiencia que tuvimos. Sí, la verdad, yo les decía que para mí era importante asistir por el hecho de que yo platico desde el... Yo no sabía del estacionamiento, por ejemplo, sí. Pero ahora ya lo comento. Es importante que sepa. Te tocó pagar. Sí, ya hay estacionamiento. Me fui al parquímetro, no sabía, hasta que ya di la vuelta. Dije, no, bueno, sí hay estacionamiento. Pero es importante, o sea, insisto, doy estas claves
para que la gente sepa, ¿no? Si llegan por transporte, nos dijeron que estaba muy cerca el Metrobús, de Insurgentes. Insurgentes. Teatro Insurgentes. Amigo, ¿sí se va a poder reflejar? Ya están metiendo creo presión. Que no quiere. Nos avisas. ¿Y se puede? Ah, ok, bastante. Ah, perfecto. Ok, entonces, ahorita los vamos a estar viendo y los vamos a proyectar. Entonces, ¿ya están viendo? O avísame, es que como no. A mí me da la luz y no alcanzo a distinguir. Sí, yo te avisé. Entonces, bueno, para que sepan, muy cerca del Teatro Libanés, también un lugar muy conocido, muy concurrido, muy fácil acceso. Y ya estando adentro, la verdad es que tienes otra es una experiencia estar con Atelier. Yo he tenido la oportunidad, y lo saben, porque he hecho varios publireportajes en muchos spas de diferentes zonas. Y mire, ya estamos ahora, sí están. Gracias, amigo. Dale, ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. Esto es completamente en vivo. Fueron tomadas justamente el día de hoy. Hoy tenían un evento especial y conocimos a una chica que hasta nos dijo, oye, me interesaría que vayan a mi negocio, ¿no? Ya platicábamos de eso. Pero esas son las fotos, las instalaciones, son dos archivos donde también viene la entrada, a ver si se pueden proyectar, porque ahí me parece que nada más son 5 o 6. Pero insisto, volviendo al punto, las instalaciones, el servicio, el plus que te dan de ofrecerte un trago y por el estilo, créanme que marca la diferencia. ¿Sabes qué marca la diferencia? Y creo que todo el mundo se va a identificar con esto. Cuando llegas a un salón de belleza estética, lo que fuera, oye, ¿me puedes peinar? ¿Me puedes cortar el pelo? Yo sé. Acá no. Acá te recibe desde Jessica, Gaby, yo, Juan Carlos, María. Gaby, un saludo a Gaby. Sí, Gaby, qué bonito. Gaby, que no está. Hola, Gaby. Debería estar aquí. Ellos gracias por mi dona. ¿Les pediste que se conectaran o...? Sí, no, de hecho, están todos. Viendo todos mis niños. Saludos. Amé que ya mandaron foto. Pero Gaby, o sea, de verdad, el tema es que desde que entras, tienes ese servicio que dices, no soy una más en el salón. Exacto. No soy una clienta más, no soy alguien que se viene a cortar el pelo, de verdad. Al rato acaban siendo amigas de nosotros. Sí. Y si nos quieren agregar, voy a promocionar nuestras redes sociales. Es @atelier40salón, tanto para Instagram como para TikTok y Facebook. Aparte están muy divertidas. Y bueno, también evidentemente la experiencia, bueno, ya lo comentaste, sí. Pero haz énfasis en el servicio que obtuviste de ellos, por favor. No, y desde tus que uñas. Desde que llegué, a ver, me detienes aquí. Yo te lo tengo. Voy a enseñarles mis uñas. Es que les dijimos efecto Aurora. Celulares, lo último en el celular. El efecto, ¿cómo se llama? Aurora. Bueno, no sé cómo se llama el efecto, pero están súper padres. Así, mira. Estas las hizo Noemí. Ay, sí, Noemí, te mando un abrazo y un beso. Muchísimas ya gracias. Ya te quiere llevar. Sí, ya me la quiero robar. Les comentaba, desde que llegas, o sea, es desde que te abren la puerta, te reciben, te ofrecen un café, la mimosa. Una cerveza, la mimosa, tienen bocadillos y la atención. Sobre todo la plática que nos aventamos. Aquí. No, bueno, aquí el chisme es lo mejor. ¿Qué opinas, Abraham, del chismecito? El chisme es lo mejor. Yo creo que aquí lo importante es que este proyecto nace desde el punto de vista de señoras. Señora Grace. Jovencitas, por favor. Perdón, jovencitas. Jovencitas. ¿A quién no insulte? Ya está, no insulte. Señoritas, vieja, perdón. de dos señores que siempre fueron y conocen muchos salones, los salones súper fifí picudos, los salones no tan fifí tan picudos aquí en Estados Unidos, muchos. Y es como que vas aprendiendo y dices, a mí, como cliente, ¿a mí qué me gustaría? Y yo aporté, las pocas cosas que me tocaron a mí aportar. Las mesas de mármol. Buen punto. Había cosas que te toca aportar como hombre, ¿no? Oye, ¿qué me gustaría a mí como hombre también? O a las señoras, ¿qué quiero? ¿Qué me gustaría? Y esa es la esencia de Atelier, ¿no? Estamos hechos desde lo que esperamos cada uno de las señoras, señoritas, niñas, niños, porque también van niñas, también van niños, también van señores. De hecho, tenemos muchísimas. Para los niños tenemos Chocomil. O sea, tenemos bebidas para todos. Mamás de los niños. A mí me dio un Chocomil. ¿A ti te dio un Chocomil? De hecho, yo me tomé un café. ¿Sabes qué quiero decir? Algo bien importante. Sí, le damos Chocomil como dará. Algo bien importante y como karmático, energético, ahorita que está de moda lo del eclipse. El nombre es Atelier 40, aunque nuestra dirección es Barranca del Muerto 40, Colonia Florida. Nuestro nombre viene
porque el 40 es un número karmático. Yo creo que mucha gente, así como yo no lo sabía, tenemos un amigo que me dijo, wow, te quedaste con el 40 y yo. ¿Y qué tiene que tener el 40? Me dice, ¿no sabes lo que es el 40? El 40 es un número tan importante a nivel karmático, energético, de todas las religiones, está mencionado en la Biblia. Como cabalístico. Y hay gente que se dedica a buscar 40, y yo lo último que hice fue a buscar 40. Entonces al final dije, independientemente de que seamos Barranca del Muerto 40, quiero que el salón, porque este nada más es uno de muchos que tenemos en plan, sea Atelier 40 Salón, y siempre lleve ese número. De hecho, todas nuestras clientas siempre nos dicen, oye, es que entras y se siente otra vibra. Oye, Greg, adelante. Sí, pero de hecho iba a hacer un comentario ya que estás tocando el número 40, el cabalístico. Obviamente, extenderles una invitación a todos los que nos estén acompañando en este momento en el programa, es extenderles un 40% de descuento haciendo... ¡Eso! Haciendo... Diciendo que nos vieron por aquí, solamente tienen que marcarnos, escribirnos por redes sociales. En redes. Hacer su cita y decir, los vimos... En Arre TV Show. En Arre TV Show con Alex. Y les vamos a dar un 40% todo el mes de abril. Ah, muy cabalístico el nombre. Es muy cabalístico, todo el mes. Bueno, o sea, Grace, justamente iba a eso. Estoy leyendo aquí que las promociones ya dijeron 40%. ¿Nos puedes ayudar ya para finalizar el bloque nuevamente con las redes y la dirección? Es @atelier40salón, tanto Instagram, Facebook y TikTok. Y la dirección del salón es Barranca del Muerto 40, Colonia Florida. Textual, estamos enfrente de una taquería y hay estacionamiento y la vía es súper accesible. Claro que sí. Y estacionamiento para que no vayan a pagar como el señor que hoy fue a pagar el parquímetro. Les dejamos también el número de WhatsApp. Sí. Creo que es importante. Es el 55-2270-1702. Se lo repito, 55-2270-1702. Hagan su cita porque en sábado es imposible. Llame ya. Muchísimas gracias. Llame ya. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. No, vamos a hacer un corte porque tenemos el último bloque. Recuerden que estamos en el programa especial del cumple de Samantha y Monse. Vamos a un corte y recuerden que nosotros somos Arre TV Show. Regresamos. Gracias. Estoy feliz, yo estoy muy, muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Monserrat Rosas en redes sociales y compartiendo contigo, Samantha. Samantha Ubay, Impactame TV para todos ustedes, festejando nuestro cumpleaños. Ya viste, las cumpleañeras vienen de rosa. Ay, venimos todas de rosa, mira ahí mis gotitas. Y ¿también es tu cumpleaños? No, pero vengo de rosa. No, pero vengo de rosa. Yo también de rosa me ven rosa, pero ahorita. Trae los chones rosas, dice. Ya viste quién viene de sorpresa. Pura Barbie hay hoy. ¿Y el qué? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Despierten, chicas de Arre TV Show, despierten. Miren que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Gracias. Gran Richie Sangal desde. Pero Poli no se queda atrás. ¿También cantas? Pero yo les voy a cantar una de Jenny Rivera. ¿Qué les parece? ¿Qué me vas a dar si vuelo? A ver, échale. Nos van a echar la pista. ¿La pista? ¿Cuál pista? ¿Ah, sí? Nos echan un pedacito. Poquito, échale. Pero esa o otra. Si quieras, un pedacito. Antes yo también les canto las mañanitas.
Bien, también que nos cante. Estas son las mañanitas. Ahí está, ¿ya vieron? ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué me vas a dar si no tienes más? Un pedacito de más. Porque puedo. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. Porque el día en que nos dejamos lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, como dice, otro amor se iba metiendo. ¡Fuerte! Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Últimamente, chiquitito, si no tienes nada de nada, ¿qué me vas a dar? A ver si nos ayudan con la imagen para que se abra un poquito más. Producción, un poquito más la imagen. Gracias. No me gustan las mancuernas. Acompáñame. Pero no me hace la letra. Ni querer a dos a un tiempo. Que sirve a dos amores, con alguno queda mal. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en balde, y ni que viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Esto es Arre TV Show, chicos.